a la tercera división, al grupo decimotercero y al subgrupo A, donde están el Palmar y el Churra, que este domingo se ven las caras en el Municipal del Palmar, sin riego, no en este caso sin el micrófono, sino sin el riego, porque aquí el campo va a estar duro, duro, aunque nos avanzaba Felipe Coello, el concejal de deportes de Murcia, que va a ser uno de los próximos que se remoce y que se cambie. No sé si son buenas noticias para el equipo de Juanfran. Vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos tertulia de tercera con el Derbi capitalino. Adrián Martínez es el portero del Palmar. Adri, bienvenido, muy buenas. Muchas gracias. Antonio Jiménez, buen día, el jugador de Churra. ¿Cómo estás, Buendi? Muy buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer recibiros. ¿Cómo están los dos equipos? Empiezo por el Palmar. Adrián, después de esa goleada 1-5 al Plus Ultra, venís de otro derbi. ¿Y quién lo iba a decir, Empate a uno, después os desquitasteis. Sí, bueno, el resultado es un poquito engañoso, ya que los goles fueron en los últimos minutos, pero bueno, el equipo estuvo bien, la primera parte fue regular, pero la segunda estuvimos bastante bien y al final, pues, eso que dice, cuando entre uno entran todos, pues, eso pasó. Son partidos de rivalidad total, sí, siempre. Sí, sí. Desde el primer minuto. Eso en el Palmar, Buendi, en el Churra, el problema es que entró el maldito bicho, el coronavirus, y lleváis dos jornadas sin poder jugar. Dos jornadas sin poder jugar y aparte que empezamos a entrenar prácticamente hace dos días. Al final, pues, haces pretemporada, te planificas una situación de sesiones y ahora hay que reestructurarlo todo, otra vez dos semanas parado, volver a empezar, coger ritmo y jugamos contra un gran equipo como es el Palmar. Con lo difícil que es hacer una pretemporada en plena competición. Eso, la gente que desconoce lo que es la planificación de un equipo de fútbol, Buendi. Este año, más que nunca, el profe Celes va a tener más trabajo que nunca. Más sí. trabajo que nunca. Son situaciones, una situación única que nunca se ha vivido, un momento de una pandemia que nunca ha pasado. Y se divide la liga, menos partidos, luego se suspende muchísimo. ¿Cómo se planifica esto? No, y a nivel de preparación física, la carga física tampoco se descontrola totalmente, el rendimiento. Exacto, y luego parece que estábamos cogiendo el punto, que jugamos el primer partido contra los Garres, por suerte lo ganamos, y luego te paran dos semanas cuando ya sí. vas rodado, estás cogiendo rodaje, pues dime tú, es algo muy complicado, muy complicado. A eso hay que añadirle que ya no se juega en el Municipal del Caucho y que estáis jugando en la flota y las dimensiones son distintas, ¿no? Sí, tenemos noticias y dicen que es posible que para enero o febrero sí. Retomen y finalicen la maldita obra. Sí. Llevamos un año y medio el Churra sin tener campo. Bueno, al final somos un equipo muy camaleónico, en Churra jugábamos, competíamos y ahora en Campo Grande también estamos compitiendo. No nos queda otra. Sí, no es precisamente la obra del Escorial, sino la obra de Churra. Exactamente, exactamente. Va a ser, sin duda, interesante ver cómo va avanzando la competición y que no se pare, que no se pare, porque si no, ¿qué hacemos, Adrián, Buendi? Se nos para el fútbol, se nos va media vida. Sí, desde luego que sí. Así estamos todos los días, no sabemos, una incógnita. No sabemos si nos van a decir que se para, que si no, pero bueno, mientras tanto, pues seguiremos entrenando y... Y ya está, ya ¿y quién os iba a decir a vosotros que cambiaros tiene que ser o en la grada o venir cambiados de casa? ¿Eso cómo lo lleváis? ¿Cómo se organiza? Yo por lo menos lo que peor llevo es irme a mi casa sin ducha. Eso es lo que peor porque llevo. El olor a tigre... Menos mal que voy solo, menos mal que voy solo y me tengo que aguantar yo. Sí, ¿no? En verano, bueno, es pasable. Primavera, al principio de primavera en Murcia no hace mucho frío, pero ya nosotros que entrenamos a las 9 de la noche... que ya refresca, te va sudado, pues... ¿Termináis el entrenamiento más allá de las 11 de la noche? Sí, tenemos... No, porque de toque de queda... Sí. No, pero quiero decir que se reduce... Entre que terminamos, claro. estiramos y... Bueno, pues un poco de charla con los compañeros, tenemos un permiso de la federación, pues... Que si llega a las 11 y cuarto a casa, pues no te multa. Que no te multen. No te multa. Bueno, además, por hacer deporte, multarte, eso sí que es curioso. Es la leche. Y este fin de semana, el derbi, ¿cómo veis ese partido? Unos sin jugar, otros de la goleada en el anterior derbi capitalino. Bueno, pues nosotros la verdad que la semana está siendo bastante buena. Ayer hubo entrenamiento y fue, la verdad que yo, de los que recuerdo, de los mejores entrenamientos que llevamos la temporada. Y bueno, pues lo afrontamos bien. Después ya el partido... Dios dirá, pero de momento
lo llevamos bien. ¿Hay alguna baja en el Palmar, Adrián, para el encuentro? Pues estaba Matías Aquino, estaba Raúl Baños, pero ayer ya entrenaron los dos y ahora mismo creo que solo está Ramos. Solamente Ramos. Un equipo, el Palmar, que combina veteranía con cierta juventud de algunos, pero... Bueno, veteranía poca. Poca. Pero sí, sí, está Andrés García y Álvaro Quintana, que son... Pero hay calidad. Este equipo está confeccionado con jugadores de verdadera calidad. Sí, sí, sí. El equipo, la verdad, que es muy, muy bien. Pero eso, somos gente joven y, bueno, pues vamos a ver cómo se da. Y el Churra, Wendy, después de dos días de entrenamiento, jugar un derbi en un campo que estará seco, porque nos puedes confirmar, Adrián, que no se va a regar, ¿no? Con lo cual el balón estará pesado. Casi al 100%. Es que el campo lo confirma, ha dicho que lo confirma. Hombre, si contratan una cuba sería noticia, ¿no? Pero sí, va a estar complicado. Bueno, ¿cómo estáis? Nosotros también se ha hablado un poco del Palmar. Como bien dice Adrián, sabemos que es un equipo joven, pero preparado de sobra, con muy buenos futbolistas. También mezcla algunos veteranos. Nosotros estamos intentando pues, volver a recuperar el tono que llevábamos antes del parón y enfocar el partido de una manera un poco distinta realmente. Al final el partido largo para nosotros va a ser cansino, bastante cansino, vamos a estar cansados, es inevitable, aunque hayamos hecho cosas en casa o es que han sido muchos jugadores que han estado parados. Aunque haya hecho cosas en casa, al final no es lo mismo ponerte la bota y correr en el campo. Esa preparación se nota. Y bueno, pues al final competir. El partido se quiere competir y vamos a ganarlo, sinceramente. Nosotros no tenemos otra mentalidad que no sea esa. Dosificar el esfuerzo, Wendy, porque las lesiones pueden llegar al no haber hecho una pretemporada regular. Y además, con equilibrio. Con un campo seco y con el calor que suele hacer allí por la mañana. Y duro, muy duro. Ese campo... Yo, en los 3 años que llevo, he visto a gente... ¿Lesionarse? No sé si alguna triada o alguna cosa, pero... No, la verdad, gracias a Dios, de lesiones graves, graves, no. Ah. Pero roturas, una cuanta. Pero al estar seco, inmediatamente los tacos se quedan pegados, claro. Y cuando giras se produce la lesión. Y luego el balón pesa 7 kilos más, ¿no? Claro, y Adri, porque es más joven, pero ya los de mi edad al día siguiente... No, además, al día siguiente si estás, no te si estás hecho un chaval, Wendy. ¿Cuántos años tienes? ¿Estás 28. Hecho un chaval? ¿Cuánto? La excusa es más joven. Muchos partidos ya. Pero al día siguiente ya se... Los riñones se pegan. Se complica. Bueno, en el caso de Adri es que además de pegarle para arriba, porque es portero, tiene que sacar el largo normalmente, porque en ese campo, si sacas en corto, puedes complicarte según el equipo que venga. Bueno, el míster ahí... Quiere jugar en corto. Quiere jugar en corto. Pero tú también le pegas al fútbol playa, ¿no? Que eso sí, iba. No sé si el tema de la arena con el césped seco se combina bien. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. La arena da gusto. Da gusto pisar. Pero bueno, es lo que hay. No te creas que cuando está muy caliente... Uf. Eso de pisarla... Pero cuéntanos un poco tu aventura con el fútbol playa. ¿Por qué decidiste tirarle a la arena? No, bueno, un buen amigo de mi padre fue internacional con la selección española de fútbol playa, en la época de Quique Setién, Joaquín Alonso y tal. Y nada, me llamó, me dijo si quería probar, hará unos 4 años así. Y la verdad que fue un deporte que engancha. Engancha y desde el primer día, pues... Me gustó. Adrián, se curten más los porteros cuando juegan fútbol playa y luego cuando pasas a fútbol 11 te das cuenta de que tienes mayores reflejos y tienes más habilidad. Claro, al fin y al cabo en el fútbol playa el portero es, por así decirte, el 70-80% del equipo. O sea, participa cada minuto, por así decirlo. Sí. Entonces es una figura importante en el fútbol playa. Tú llevas ya 3 temporadas en el Palmar, has vivido no solo la Liga, sino también lo que ha sido pues, un evento que nos llevó a todos a seguir al Palmar Club de Fútbol. Aquel partido de Copa del Rey ante el Getafe, la nueva Condomina, que imagino fue una experiencia que cambió tu vida y la del resto de tus compañeros, ¿no? Imagínate, fue una experiencia, pues eso no se nos va a olvidar a ninguno de los que jugamos, no se nos va a olvidar en la vida, pero nada, pues son oportunidades que te ofrece la vida y la aprovechamos. La disfrutamos, por supuesto, y nada, pues ahí se queda para nosotros. Wendy, le cambió la vida no solamente en el aspecto futbolístico, sino que ganaron un poquito de dinero, que ya iba siendo hora que los equipos ganen algo de dinero de vez en cuando y no tengan que poner dinero de su bolsillo, ¿no? Porque a excepción de barbacoas y demás, siempre hay que poner dinero. Y ahora ya no se puede pagar en barbacoas ni en pizzas, como llegó a hacer el Churra, por ejemplo, nada. En sus primeros años. Nada.
Lo llevas mal, lo llevas tengo mal. Tengo que pelear con el precio para que me dé 20 euros de gasolina, pero bueno, al final sabemos dónde vamos, sabemos de dónde venimos, sabemos un gran club como el Churra, la filosofía que tiene. Y recuerdo cuando llegué por primera vez, yo llegaba a entrenar y decía, madre mía, ¿esto qué es? Poca gente entrenando, muchas bromas, eso es como una familia. Luego nos metimos en playoff ese año. Fíjate las bromas lo que hacen. Sí, porque en el caso, gran ambiente. En el caso de Wendy, él empezó jugando de extremo, ahora juega de lateral, ¿no? Sí. Y es tu segunda etapa en Churra después de aquel año de playoff de ascenso. Exactamente. Yo hace dos temporadas, después del Murcia Imperial, llegué a Churra. Y la verdad que fue mi mejor momento futbolístico, ya que conseguimos jugar el playoff de ascenso a segunda B. Luego ya me fui y ahora he vuelto. He vuelto y fue una decisión que no dudé en tomarla, súper contento. Y ya te digo, si es que al final la filosofía de Churra es algo que engancha. Así lo llaman, filosofía de Churra, es algo que engancha, algo que dices tú que lo entiendes cuando estás dentro. Venga, a ver. Ya decía Pepe Muñoz, diferentes, ¿no? Diferentes como... Es el Maluma murciano, Pepe Muñoz. Bueno, a ver, el resultado. Una porrita. Una porrita, a ver. La moja de Wendy. Yo a mí con un 0-1 me vale. Como el otro día, ¿no? Contra Chinito de los Garres. Y en el último minuto de penalti. Y casi en el descuento. Casi, fue uno en el 87, 88 creo que fue. Sí, a mí con los tres puntos me vale, sea como sea. De locos. Adri. Pues yo voy a decir un 2-0. Ya toca dejar la portería cero. La portería cero. Bueno, no está mal. Tirando ya da hasta para el resultado concreto. Y dejar la portería cero. Bueno, y si no también vale que Manu, que es el delegado del Palmar y que es un auténtico figura en la documentación, pues revise si se ha firmado, por ejemplo, la declaración de responsable ante el COVID, como sucedió en Pulpí, ¿no? está en todo. Es un filigrana. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. No lo sé, pero tiene un coco que es increíble. ¿De locos? De locos, o sea, de locos. Se lo sabe todo. En sueños y ya hace los certificados. En la región murciana, ¿eh? ¿No? Sí. En sueños firma los certificados. Joder, madre mía. Y da poco la vara. Y firmáis. Yo creo que llega un punto que el equipo rival tiene que llamarle a él y decirle, oye, Manu, ¿lo tengo todo en regla o, ¿qué tengo que o no voy a jugar directamente, ¿no? El partido. Es un figura. Tremendo. Sí. Son muchos puntos que se ganan también, ¿eh? Sí. Porque hay futbolistas que no saben que no pueden jugar, juegan y después... Y mira, ahí tienes tres puntitos más que te sirve para de momento estar líder. ¿Tenéis prima en el Palmar por objetivos o algo? Bueno, cada uno tendrá... Cada uno tendrá su cosa. Yo como portero, pues mi portería cero. Tus cositas, ¿no? Mis cositas. Y si acaso algún lote de carne, del Presi que... Tomamos buena nota. Buendri ha dicho 0-1 y Adrián 2-0. A ver, quién acierta el lunes lo sabremos. Sí, no podemos invitar a ninguna comida porque el sábado cierran los locales y restaurantes. No se puede claro. Comer, hay que pasar hambre. Sí, hay que pasar hambre. Tampoco ninguna sisa, Wendy, ni cosas así. Pero... Nada. Mañana, a partir de mañana, veremos a ver qué pasa, todo cerrado. Y en mi caso, que tengo dos locales de hostelería, pues a ver si dan algún tipo de ayuda o vemos que si se pasa la situación lo más rápido posible, porque bueno... Al final es para mí complicado, pero también para el resto de la población. Tú eres hostelero y sabes lo que estás pasando. Dilo aquí públicamente, ¿cómo está pasando todo esto la hostelería? Yo no tengo ningún problema en hablar de esto ni decirlo. Yo creo que al final se están metiendo con un sector, le están haciendo bullying a ese sector. Yo no quiero que cierre nada, ningún sector. No quiero que cierren los centros comerciales, como dice mucha gente. Sí. Los transportes públicos, yo no quiero que cierren nada, yo quiero que todo el mundo trabaje y que todo el mundo pueda facturar y ayudar a su familia. Pero hay una serie de medidas que no tienen sentido ninguno, no tienen sentido ninguno. En los locales se limpian las sillas, en los demás sitios no se limpia la ropa cuando la dejan, no se limpia el asa del transporte público, se mantiene un aforo, se mantiene una distancia de seguridad. Tiene las visitas de la policía día sí, día también. Uh-huh. Entonces, más seguro que eso, yo creo que no hay otro sector. Tú también, porque hay muchos hosteleros que han dado su opinión, ¿tú eres también partidario que se tienen que dar antes las subvenciones que cerrar? Hombre, por supuesto. Es que esto viene de atrás. Hay gente que ya está muy, muy fastidiada. Hay gente que no puede...
que no puede ya ni ayudar a su familia. Los comedores sociales, las colas en los comedores sociales han aumentado de gente de la región exponencialmente. Bueno, además que ya teníamos el índice de pobreza de los más altos de España y de riesgo de pobreza, pues entonces, imagínense. Madrid también tiene su bar, un local de hostelería, y también lo está sufriendo. Mis padres tienen un bar, o sea, y esa es su vida. Yo creo que hay una situación ahora mismo que está al borde de la catástrofe. Y como no tomen ayuda rápido, una iniciativa rápida para ayudar a toda esta gente, va a haber una imagino que una crisis muy, muy dura, muy dura. Ya la hay, ya hay muchas personas que no tienen cómo pagar el alquiler de su casa o alimentar a su familia. Y el alquiler de los locales, ¿no? Que es un poco la pieza clave porque es lo básico. Y uno no puede tener la persiana echada y seguir pagando facturas, la luz, el agua, el alquiler, etc. Exactamente, exactamente. Lo que ocurre es que ahora que te han obligado a cerrar, sí que te tienen que ayudar con los alquileres o dar algún tipo de ayuda. Antes decían, pues bueno, cierra a las 11 y tú cierras si quieres tu restaurante o tu bar, o si no quieres no lo cierras. Entonces no te dan ayuda porque tú estás funcionando. Mal, pero estás funcionando. Ahora que han decidido cerrar todo, a esa gente hay que ayudarla, ya sea con alquiler o con algún tipo de subvención, ayuda, lo que sea. Mucho ánimo a ti, también a tus padres, porque estamos con el sector de la hostelería, estamos con todos los sectores que son realmente los motores de la economía. Hay detrás de todos estos negocios, pequeña y mediana empresa, más del 90% es el motor económico de la región de Murcia, detrás hay muchas familias. Y no se puede permitir esto. Hay que gestionar mejor. Esa es mi opinión, lo siento. Bueno, es nuestra opinión y la verdad todo el ánimo del mundo y el abrazo fuerte a los hosteleros y a las miles de familias que viven del sector servicios, en especial de la hostelería, bares y restaurantes, también locales de ocio en nuestra comunidad. Que disfrutéis el partido del próximo domingo, que no puede haber público, ya lo sabemos, pero que la gente estará pendiente ahí de las redes sociales o de los resúmenes que podamos ofrecer en programas como este, porque va a ser un partidazo, yo estoy convencido. Esperemos que sí, sobre todo que lo que hemos dicho antes, que no haya ninguna lesión, eso es lo más importante. Al fin y al cabo, cada uno después tiene su trabajo y su vida. Y nada, y que vaya bien y que gane Palma. Poco más. Eso dice Adri. Wendy, ¿tú? Bueno, yo también estuve con su entrenador 3 años en un equipo, conozco mucha gente del Palma. Lo primero, que no haya lesiones. Lo segundo, que se pueda entrar gente a los estadios y que enseguida se supere la situación por la que estamos atravesando. Y lo tercero, que no van a ganar. Gracias a los dos, Adri y Wendy, por estar con nosotros y por darle la salsa a la vida que tendrá este derbi entre el Palmar y el Churra del próximo domingo. Mucha suerte a los dos. Gracias a vosotros. Hasta pronto.